Bueno, hola, hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos a un punto, son unos minutos de comenzar. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Vamos escuchando unas buenas rolitas por ahí para empezar la transmisión. ¿Qué tal se escucha? ¿Me pueden? Para mi compadrito Lalo Cárdenas. ¿Qué tal se escucha? A ver si me pueden decir. Vamos a ver si me puedo enlazar. A ver, creo que ya voy a entrar a transmisión. Estamos escuchando ahorita unas rolitas antes de empezar. Saludos Jorge, Jorge Villarreal, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Ahorita vamos a empezar a las 9. Estamos haciendo unas pruebas de sonido. Edgar Ramiro, ¿cómo estás? Excelente. Muy bien, ahorita a las 9 comenzamos. ¿Qué tal se escucha bien? Felipe Leal, saludos. Ahorita ya se está metiendo la raza. ¿Qué tal está la transmisión? ¿Se escucha bien? Creo que traigo aquí un... Vamos a ver, ahorita en un ratito más nos metemos. Creo que al parecer sí se está viendo bien. A ver si se pueden. Ok, nomás. Ahorita a las 9 me vuelvo a meter. Ahorita. El problema es que no puedo. Ahora sí que unir raza. Pero avísenme a quién puedo enlazar en un ratito más. Son las 9, ahorita empezamos en un ratito más. Saludos al buen Rol, a ver si se puede comunicar. A ver, vamos a ver si lo tenemos acá en el teléfono. Ahorita a ver si se puede conectar la raza. Recuerden que estamos también en el WhatsApp. Vamos ahorita. Ahorita los enlazamos en el WhatsApp. ¿Sí? Creo que aquí traigo varios sonidos ahí que tengo que borrar. Porque me están hablando. Me están hablando del WhatsApp. Hoy vamos a tener un bonito programa. Vamos a ver si podemos enlazar a alguien de la raza. Para ver cómo les fue el fin de semana. A nosotros nos fue muy bien, la verdad. Ahorita vamos a platicar cómo estuvo funcionando este fin de semana, pero bueno, al parecer este fin de semana también se va a poner bueno, aunque estuvo fresco, no dejó de aflojar ahí el fresquecito, hizo un poquito de calor estas tardes, pero pues ya ves que se levanta un ratito nomás en la mañana y otra vez empieza el friecito. Entonces pinta bien. Varia gente que ha andado en los ranchos me han estado avisando de que se ha visto buenos animales. Y pues bueno, han caído dos, tres muy buenos. Entonces yo creo que vale la pena estar ahí enlazados. Bueno, ahorita me despido, pero ahorita a las 9 comenzamos. Saludos, saludos a todos si se vuelven a conectar. Saludos. ¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa Voz Ballistic. Ahorita vamos a esperar ahí que se conecte la racita. A ver qué tal. Vamos a ver una retroalimentación. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Qué tal nos escuchamos? Saludos Jorge, ¿cómo estás Jorge? Gracias por acompañarnos siempre.
Gracias, desde que empezamos el programa, eres el primero que te conectas. Muchas gracias, te lo agradecemos. ¿Qué pasó, Gerard Peña? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en los venados? Espero que muy bien. Ya se están viendo, están corriendo. Al parecer todavía no empiezan a correr, pero pues ya al menos ahí andan en friega. Todavía están los venaditos ahí gorditos, todavía los que vimos este fin de semana todavía no están corriendo, pero pues bueno, se ven bien alimentados y que aguantan todavía un ratito. Vamos a dejar un poquito ahí que se conecte la raza. Al buen Adam Pitt, los vamos a tener aquí ahorita un ratito más. Vamos a platicar cómo le fue este fin de semana. Dame nomás que se conecten un ratito más la raza. Ahorita vamos a hacer contactos. Saludos a mi hijada Paola. ¿Cómo estás, Pau? Falta ahí que nos acompañes. Ahí en la cacería. ¡Ah! Le están cortando el pelo ahí al buen Alan Pitt. Bueno, pues dile que lea una recia porque te vamos a entrevistar. No le hace que sea pelón. Muy bien, muy bien. Saludos ahí a toda la raza. Al Tony Uresti, ¿cómo están ahí? Oye, íbamos a hacer un enlace, hombre, pero se me fue la hebra de tiro. Ahora sí que fue un día medio pesadón ahí en la chamba. Pero pues bueno, ahí nos debes ahí unos taquitos de venado. Fue el venado de este fin de semana y lo preparó el buen Tony Uresti, como solo él sabe hacerlo. Unas salsonas que sabe hacer y bueno, es un estuche de monerías. Aquí lo vamos a rifar al buen Tony. Saludos a mi compadrito Rola Robles. A ver si me puedes decir, si te puedo enlazar, compadrito. Excelente, ya lo tenemos aquí. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a empezar este fin de semana realmente que pasó, como ven. Pues nos fuimos ahora sí que la cacería con la chiquillada y pues muy bien, ahora sí que hubo mucho frío, sí, marcaban ahí los termómetros 0 grados, pero la verdad la sensación térmica yo creo que estaba fácil a menos 3, menos 4 grados. Sí se sentía que calaba hasta los huesos el frío. Pero la verdad, muy, muy padre, muy, muy provechosa, porque vimos animales desde guajolotes, jabalís. Yo tuve la oportunidad de tumbar un jabalí con arco. Y ahí otro compañero también tumbó un buen venadito, ¿sí? 8 picos, muy decente, muy gordito. Todavía, como no empieza la corrida, todavía están gorditos. Entonces, es la hora de que puedes tumbar una buena pieza. Este fin de semana, vamos ahí algunos a echarle los kilos. Vamos a ver si se anima más raza. Pero la verdad, este fin de semana que pasó, valió mucho la pena. Hubo mucho movimiento. No hizo mucho frío, pero no hizo aire, que eso es una de las ventajas cuando se va uno a la cacería. Porque cuando hay mucho aire, pues bueno, recuerden que el animal, sí, se guían por el olfato y al haber mucho aire hay mucha mezcla de olores y bueno, lo que hace el venado, el jabalí, se agazapa porque no tiene una forma de control. Ahorita te lanzamos, compadrito Rola Robles, ahorita aguántame tantito. Entonces, lo que hace se agazapa y pues bueno, no sale. Pero bueno, esta semana pasada hubo un friecito ahí constante, fresco. Esta semana también estuvo fresquecito ahí toda la semana estuvo fresco, muy constante. Aunque a mediodía hacía calor y se levantaba el día, pero realmente luego, luego a las 4 o 5 de la tarde ya empezaba el fresco rico. Y bueno, ha sido constante, entonces muy probablemente este fin de semana esté bueno.
Saludos a Jesús González, sí, a Olga Manzanares, que también se unió a la transmisión. Saludos. Entonces, pues valió la pena este fin de semana porque vimos muchos animales, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ver unos bonitos venados, no lo que buscamos, pero muy bonitos venados. Y aparte guajolotes y vimos jabalís y pues bueno, varios animalitos que hay muy buenos. Aparte aprovechamos ahí que bueno fue el déjame decirles porque traigo un choque ahí con el nombre de Lick, Gerardo Salazar, un saludo y a su hijo que estuvo ahí con nosotros, el buen Iván, dando guerra, estuvo ahí al pendiente también de la cacería, viendo, creo que vio él por su lado, él vio un dinosaurio, bonito dinosaurio, de hecho ahí por ahí traen la foto, a ver si la podemos agregar ahí aquí al blog de Facebook, ¿sí? El buen dinosaurio que vio Iván Salazar, muy bueno, muy bien, Rolly Robles también, igual hijo de mi compadre Orlando Robles, estuvo en la transmisión. Si no vieron los videos, porque tuvimos hasta música, buena cena, buena plática, muchas mentiras, pero muy, 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 muy padre este fin de semana. Entonces, ahí están los videos, lo tenemos en YouTube, estamos como Voz Ballistic. Pueden ver ahí los videos también de lo que son lo que se casó y las transmisiones que hicimos en vivo. Aparte, aquí mismo en el Facebook, pues están las transmisiones, no las bajamos, las transmisiones, entonces puedes verlas en las anteriores. Bueno, pues es importante que en un momento dado estemos al pendiente del clima. Hay que llevarse, acuérdense, este fin de semana fue como que un entrecito así nada más de un friecito por rico. Y pues bueno, hubo muchas fallas en las. Hubo gente que no llevó chaquetas, hay gente que llevó, se confió y hubo unas pequeñas chaquetas que al final de cuentas andaban muriendo de frío. Entonces es importante los sleeping, los catres, las cosas que se tienen que equipar porque, pues bueno, fue el primer entre del frío. Todavía, recuerden que todavía no entra el frío hasta como el 23 de diciembre. Todavía estamos en otoño. Va a empezar el frío alrededor como del 23 de diciembre. Entonces ahí sí les encargo, ¿no? Entonces fue una pequeña prueba, vayan cargando ahora sí que todo lo que necesiten para poder irse a la cacería porque después van a sufrir. Saludos al buen compadrito Manuel Gómez de allá de Anáhuac, un saludo a toda la raza de Anáhuac, ¿sí? Me imagino que ya andan en la temporada todo lo que da. Saludos a todos y un abrazo fuerte. Bueno, pues déjame enlazar a mi compadrito Rolando Robles. Para que ver qué nos dice, a ver cómo le fue este fin de semana. Aguántenme tantito, vamos a mandarle una invitación. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer. Aquí estamos haciendo una invitación, a ver si se puede conectar. Creo que ahí está Rolando Robles. La vez pasada tuvimos problemas a la hora de conexión. Queríamos conectar al buen pibe a la raza y no se conecta. Algo está pasando. Ah, aquí está. Vamos al buen Rola Robles, ya se va a conectar. A ver, ya no. Ahí está, se está conectando. Perfecto. ¿Qué ha habido, compadrito? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido, raza? ¿Cómo andamos, compadre? Todo bien, todo en orden. ¿Dónde andas? Aquí andamos, aquí preparando un guisado de venado. ¡Y qué chulada! ¿Qué fue? ¿Quién está contigo ya? Está el buen Juan Oresti. Déjenme los presento. Aquí está Juan Oresti. ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? ¡Saludos! Manuel va a hacer el programa aquí. Ernesto Gloria.
Sí, hombre, discúlpame, compadrito, pero se me fue la hebra, sí es cierto. Yo me había quedado de ahí trasladarme con ustedes, pero la verdad. Es... Estoy alborotado. Sí, hombre, mil disculpas, hombre. Aquí me he estado sentada. ¡Ay! No me he podido dormir. No, ya está, ahí estamos. Pero no, ya sabes que ahora sí que se devuelva otra vez para ir otra vez. Ahí estamos al pendiente para ir a cuidar las brechas como velador, como buen velador. Eso, cabrón. No, si ya te vimos que saliste ahí en video y toda la cosa. De velador me dicen. No, pues por eso no ve nada, cabrón. Pues me decía ahí el buen Rola y el buen Tony Oresti, oye, pues no vimos nada, pues cómo sí, es no, que... cabrón. Uno de los tips de la cacería es no desgastar la energía y estar en contacto con la naturaleza y en el momento que se requiera estar al 100, ¿verdad? No, claro, sí. No se veía que estaba preocupado por el ambiente y toda la cosa. Sí. No, ya está, ahí te paso acá a mi compadre Rola ahí para que les enseñe el guiso. Órale, excelente. A ver, pues explícanos un poquito de qué es el guiso, compadre. Pues mira, déjame les muestro un poquito. Aquí, hicimos sopa de fideo, frijoles en bola, frijoles pandilleros. Y aquí está la vasija. Ahí está, mira. Sí, qué chulada. Ahí se está haciendo. Ahí estamos. No, hombre, excelente. Saludos al buen Arturo Rodríguez, un amigo de McAllen. ¿Sí? Arturo, que no le pegan agruras a mi compadre Arturo. No, se fue asustado. Nos acompañó cuando fue el año pasado o el antepasado y ya no lo dejaron ir. ¿Sí? Sí, porque sí. Salió un oso en la brecha, ¿no? Estaba muy asustado. ¿Pero de uña pintada o el normalón? De uña pintada, sí es. Eso. Oso de uña pintada. Pues con razón. Hijo de su, con razón. Esos son muy caros, compadre. Sí, hombre. No, pero bonitos recuerdos. Bonitos recuerdos de aquella cacería. Y ahorita, esta temporada se está poniendo bien. Digo, hemos estado viendo ya movimiento. Ya los venados ya andan solos. Ya no andan acompañados. El venado que cazó mi compadre ya andaba un poquito orinado ya. O sea, quiere decir que ya está por empezar a nada la corrida. Entonces, esperemos que este fin de semana pueda haber algo. Digo, yo como quiera planeo ir el domingo, el lunes, esperemos salga algo. No, excelente, excelente. Oye, compadrito, déjame preguntarte a ver si tú sabes algo. Sí. Se está viendo una especie de, a lo mejor ahí el buen profe nos puede decir, un gusano que les está saliendo a los venados, ahí creo que es el barrenador o no sé. Bueno, fíjate que gusanos siempre tienen en el área del paladar. Cuando uno saca la copina, cuando uno está descuerando el venado y cuando sacas la copina completa para disecar, casi siempre en el área del paladar trae gusanos. Gusanos, ¿cómo les explicaré? Como si fueran los gusanos del maguey, así, okay. Como tipo barrenadores. Pero no son de cisticercosis. Okay. No son de cisticercosis, o sea, son gusanos que viven en el animal, pues. Okay. Sí, pero no es nada que no sea que sea dañino, pues. Por ejemplo, como el marrano alzado, ya ves ahorita que ya es una plaga, y el animal está infestadísimo de todo tipo de gusanos. Apásate que tiene brotes de brucelosis, tuberculosis y tiene cisticercosis, entonces pues hay que acabar con esa plaga, ¿no? Esto de que nos está hablando, ¿es dañino para la salud humana? O sea, el consumo de la carne. Fíjate que sí, compadre. Mira, en paz descanse el ingeniero Jorge Villarreal. Él decía que esta plaga de hace muchos años, siempre lo dijo, que el marrano alzado se iba a convertir en una plaga. Entonces, el año pasado ya se convirtió en algo feril, ¿no? En algo ya donde afecta a todas las poblaciones en el área de, por ejemplo, en lo que es en el área rural, al menos en lo que es en Anáhuac, en aquel lado de Lampazos, todo lo que es esa parte,
te destruye un sembradío en una noche. Oh. Te destruye brechas, te destruye cercas, te destruye todo. Aparte que ya hay brotes, y hay datos de que ya hay agresiones a personas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un animal que no tiene depredador. ¿Por qué? Por lo mismo que es un animal muy feroz, muy grande, muy imponente, muy duro. El único depredador que tiene es el hombre. Entonces, ese lo que es el marrón alzado, ni el oso ni el puma le entran. Puede entrarle a lo mejor a las crías, ¿no? ¿Por qué? Porque es una plaga, ¿no? Digo, todos sabemos que la gestación de una marrana hembra es 3 meses, 3 semanas, 3 días, es lo que dura la gestación de la hembra. Al parir la hembra, a los 5 días de que parió la hembra, entra el calor y automáticamente el macho de la manada la cubre. Pero cuando entra en calor esa hembra, entran en calor todas. Entonces se hace cuenta como si sincronizaran. Entonces una marrana puede tener hasta 20 marranos, 20 lechones. Y a los 5 días de que está lactando ya está preñada otra vez. No. Entonces, imagínate la plaga. Imagínate una manada de 10 marranas y 2 machos. Imagínate en un año cuántos marranos o cuántos puercos pueden salir a estar viviendo, pues, dentro de una manada. Claro. Es impresionante. Es impresionante todo. Y luego todo el daño que hacen es algo impresionante. Digo, no te vayas tan lejos, compadre. Pues, busque a la gente en el YouTube lo que es el los White Hawks, que se les llaman en Estados Unidos. Claro. Ahorita hay cacerías que cobran $500 por tirar con un rifle, con una R-15, arriba un helicóptero, ahí por cerca de Laredo, Texas, en Donna, Texas, en todo lo que es. Y es algo muy atractivo para los cazadores, ¿no? ¿Por qué? Porque es demasiado la plaga que hay. ¿Se sabe de dónde viene esta plaga, compadre? O sea, ¿de dónde viene? Que platicaba con el ingeniero Jorge, en paz descanse, hace unos años, y él me decía que gente de Estados Unidos introdujeron una especie de ese tipo de marrano europeo, pues como una fauna exótica. Okay. Cuando hubo problemas de inundaciones, pues el marrano se apareó con el marrano doméstico. Ah, entonces esos marranos empezaron a salirse de corrales y empezaron a cruzar el río Bravo y empezaron a cruzar a hundarse en el sistema, en el territorio mexicano, ¿no? Tanto lo que es Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León. Y hay datos donde era imposible que hubiera marrano y ahorita está infestadísimo. La gente que nos está viendo nos puede decir, o sea, ahorita veo que está Raúl Sáenz, Luis Cantú, un saludo para ustedes. Todo el mundo sabe que si tú vas de cacería a Nuevo Laredo, hay marrano. Pero si tú vas a Guerrero, Tamaulipas, a Nueva Ciudad Guerrero, hay marrano. Vas a Mier, hay marrano. Vas a Camargo, hay marrano. Vas a Reynosa, hay marrano. Vas a China, hay marrano. Vas a Bravo, hay marrano. Y yo te lo cambio. Dale para Coahuila. Uh-huh. Vas a Guerrero, Coahuila, hay marrano. Vas a Ocampo, Coahuila, hay marrano. Vas a Sabinas, vas a Piedras. Todo lo que es la franja fronteriza, estamos infestadísimos de esa plaga que es el marrano alzado, lo que nosotros le llamamos. El ingeniero Jorge Villarreal me comentaba y me decía que se han hecho estudios donde esos marranos sacaban la sangre para verificar qué tanto tienen de doméstico y qué tanto tienen de salvaje. Ajá. Pues sus cromosomas se han ido limpiando. Y entonces el marrano que nosotros vemos en Rusia o que nosotros vemos en los videos en Rumania, uh-huh, pues es el mismo animal que tenemos aquí. Oh. Igual de feroz, igual de astuto, porque es un animal demasiadamente listo, compadre. Okay. Demasiado astuto, muy listo, sale en las noches, sale cuando es muy sentido, te siente rápidamente. Uh-huh. Entonces es un animal difícil de cazar. Yo he tenido la oportunidad de tumbar 2, y es un animal muy difícil, muy sentido, muy ladino. Entonces,
el marrano se come crías de los becerros, se come crías de los venados, se come crías de gallinas, crías de los coyotes. Entonces arrasa con todo. Es omnívoro. De hecho, a mí me tocó ver una manada comiendo una vaca muerta, compadre. Ay, pues, estaban carroñeros ya. Estaban comiendo carroña. Carroña, sí es carroña. No, pues estaban comiendo carroña. Entonces, pues. Cada vez más difícil, ¿no? Ese animal. Y pues bueno, pues son los daños que se vienen haciendo. Digo, porque no es de la región, es un animal que ha estado mutando en la región, pero no es de la región. Exactamente, bueno, yo respeto la verdad la gente que le gusta cazar Black Bob, que le gusta los Texas Dall, que le gusta el Oryx y Mitarra, que le gusta todo el tipo de animales de fauna exótica aquí en el estado de Nuevo León. Uno respeta, ¿no? Uno respeta, pero yo creo que la cacería más bonita que hay es la del venado cola blanca. Con todo respeto para todos los demás. Claro, hay raza que con la chequera tumbas lo que quieras, ¿no? Pero, sí, claro. Pero la verdad, la cacería que más se disfruta para mí, en lo personal, es la del venado cola blanca. Porque lo disfrutas de todo, como lo comentábamos en el programa del sábado. Claro. Desde que te vas, desde que sales, desde que estás con tu compadre, que estás con tu mujer cuando te despides, cuando vas en el camino con tu hijo, cuando todo. Entonces es algo muy bonito donde surgen y se forjan amistades y se forjan lazos de una manera impresionante. Bueno, ya que entraste al tema, compadre, pues yo creo que platícales un poquito. Digo, ya hicimos un enlace allá en el rancho y vieron y conocieron a tu hijo, el buen Rollis, y bueno, ¿cómo te fue en este fin de semana conviviendo con él? No, pues muy bien, la verdad, no tengo otra cosa que decir, la verdad, yo disfruto mucho, como lo dije, tengo la fortuna de ir a casar con mi padre y ir a casar con mi hijo, pero el ir con mi hijo, en esta ocasión, pues es algo genial, algo maravilloso, porque pues mi hijo se abre en confianza conmigo, me cuenta sus cosas, aprendemos a estar juntos, es algo muy bonito, no lo puedo describir, pero es algo único que necesitas vivirlo para poder entenderlo, para poder comprenderlo y para poder disfrutarlo, porque es algo genial, en serio, que no tiene autora. No, hombre, excelente, no, y qué bueno, o sea, digo, recuerden que nosotros como cazadores, pues al único que le interesa el que se sigan preservando los animales, pues son nosotros mismos, porque vamos a querer ver, pues ahora sí que a los nietos y a los bisnietos, ¿no?, de cacería con nosotros, y por eso hay que conservar. Entonces, este bonito deporte o este bonito arte, pues solamente nosotros lo conservamos, porque a final de cuentas nosotros los enseñamos a ellos a convivir, a estar con nosotros y estar junto con nosotros, que realmente, pues bueno, pues qué mejor que enseñarle nosotros mismos el camino del bien y que sean unas buenas personas y disfrutando del medio ambiente, ¿no? Sí, es correcto, es como yo le digo a mi esposa, le digo, mira, qué bueno que Rola, que mi hijo anda conmigo, porque pues a mí no me va a gustar andarlo buscando en las esquinas, ¿no? Claro. Entonces prefiero que ande conmigo y que le guste estar conmigo. Entonces eso para mí es algo, pues algo muy, muy, muy fregón, muy fregón. Entonces yo ahorita estoy esperando que mi papá pueda acompañarnos también, por ahora sí, para poder ir los tres. Claro, saludos, saludos a Don Rola, que lo estamos esperando. Sí, hombre. Sí, ya falta poquito, hombre, ya al ratito ya se va a reincorporar con nosotros, ya para salir de cacería todos. No, hombre, excelente, excelente. Bueno, pues déjame ver a quién podemos enlazar. Vamos a ver, y ahorita, pues salúdame a toda la raza. Ahorita antes de irnos, me vuelvo a conectar contigo, compadre. Órale, compadre, aquí estamos. Saludos a toda la raza y ahí guarden un taquito. Ok, déjame, le digo a la raza. A ver, raza. Saluden. Ahí están todos. Saludos a todos. Ahorita regresamos.
Continuamos. Eso. Yeah. Está bueno, compadre. Ahora, ahorita, ahorita lo vemos. Deja ahorita, ver tiempo, ahorita, vamos a conectar. Órale, gracias. Dale, vale. Adiós. Dale. Vamos a ver a quién está. Ahorita vamos a ver a quién podemos enganchar. Pero bueno, estaros platicando. Saludos a Tere Bolaños que nos está viendo, al buen Arturo. Saludos al Tocayo que nos sigue todavía. Sí, a ver, compadrito, al profe Manuel, a ver si se puede conectar, a ver si lo puedo conectar, porque, pues bueno, él ahora sí que está en la zona privilegiada de los dioses allá en Anáhuac. Y bueno, él le sabe a todos estos menesteres, porque se han estado viendo un pequeño gusano. Digo, no sé, en algún foro vi que le llaman barrenador, no lo sé, no soy un experto. Si alguien se puede ahora sí que conectar conmigo para poder que nos explique un poquito qué pasó con ese gusano. Y si ese gusano daña la carne, o qué pasa con ese, o de dónde se sube, o por qué se sube a los animales estos, que no lo habíamos visto en temporadas pasadas. Sí se había visto algunos casos, pero yo simplemente en esta semana, más de 4 personas que cazaron registran este gusano. No sé si es la temporada, no sé si es la humedad, no sé qué está pasando. Si alguien nos pudiera explicar y se puede enlazar, pues sería excelente, ¿no? Saludos al buen Lalo Cárdenas, de allá de Ciénega, y a toda la racita que saludamos allá en Ciénega, ¿sí? Al buen Jera Salazar, al huevo también, saludos, compadrito, un abrazo fuerte, y a toda la raza que llegamos ahí a saludar ahí a Ciénega, pues excelente. La raza de Bustamante también, al buen primo, al Capi Castillo de allá de Bustamante, pues a mucha raza que anda ahí, al buen Jorge Villarreal, que bueno, no tuvimos oportunidad de saludarlo, pero pues bueno, al Chacarrón, un saludo ahí a toda la raza, ¿sí? Al Gordo ahí que los pescamos echando mazazos. Ahora sí que pavimentando la brecha, excelente, muchas, pues agradecidos por esta ayuda, porque pues bueno, de repente se atoran las trocas, pero pues bueno, nos ayudaron ahí a estar por así que emparejando ahí el terreno. Bueno, les platicaba sobre este gusano. Bueno, pues se han estado viendo ahí en varias cacerías, en varias zonas también, no solamente aquí en Nuevo León. Me pasó uno allá en Tamaulipas, en Villagrán, también una persona que nos envió una foto de su venado con estos pequeños gusanitos. Pero pues vamos a ver si alguien nos pudiera echar la mano para poder agregarlo aquí, que nos explicara esto. Pues bueno, recuerden que todo esto, bueno, pues como platicamos con mi compadre, tuvimos la oportunidad de llevar ahora sí que llevar a sus hijos, ¿sí? Unos compañeros, al buen Pete García, que llevó a Alan ahí, a Alan de cacería. Ya vieron la entrevista ahí con él, ¿sí? Con Iván Salazar también ahí tuvimos una entrevista con él. Y vimos también a Rollis también que estuvo con nosotros. Y bueno, pues bien valientes, ¿no? Porque haciendo mucho frío, pues bueno, se montaron, porque pues es el gusto esto de la cacería. No es tanto el cazar, sino el convivio con la gente, el consumir, por ejemplo, de los mismos pueblos. Llevamos un poquito de dinerito que ahorita hace tanta falta y que a final de cuentas, bueno, pues se ven beneficiados con este tipo de cosas. Que compras la cerveza, que compras la comida, que compras, llegas a comer. Primero, como les comentaba, mucha gente llega a los pueblitos, los conoce, porque van de cacería y después regresan con sus familias. Entonces, ahí recuerden, por ejemplo, me mandaron, nomás que no me mandaron bien los datos, hay un evento en Bustamante sobre un baile que se va a hacer. Con mucho gusto, adelante. Al buen Pibi Cárdenas, que bueno,
Ahora sí que no lo pudimos enlazar ahí, traemos ahí un caso pendiente de platicar sobre la modificación lunar de cómo se mueven los animales conforme va cambiando la luna. Pero bueno, no hubo la oportunidad ahorita, me traté de conectar más antes del programa, pero bueno, ahí andaba enquecerado con unas cosas. Vamos a ver a quién podemos conectar de aquí de la raza. A ver, todavía. Yo creo que es que parte de esto de la conexión se tiene que hacer a través del celular y nada más acepta el celular, no me deje conectar a varias personas aquí en mi computadora. Entonces tengo que estar transmitiendo vía celular. Entonces, pero pues bueno, les comentaba, por ejemplo, de esto de que estuvimos conviviendo con los niños y muy bien, les tocó buen frío, pero también les tocó ver buenos animales, entonces pues estuvo divertido ahí el fin de semana ahí con los chiquillos. Entonces muy bien, cenamos, cenamos muy rico y aparte también pues ahí comieron, ahora sí que galletas y un montón de cosas ahí que se fueron divirtiendo, tiraron algunos ahí con los 22. Pues nos la pasamos genial, realmente pues no se aburrieron y pues vamos dándole. Lo que sí vimos, bueno, pues como les comentaba, es un poquito ahí es nomás un entre con lo del frío, ¿sí? Sí vimos hay unas carencias, pues acuérdense que hay que llevar buenas botas, ¿sí? De preferencia que las botas sean largas o que sean que detengan el agua, porque la bronca es, acuérdense que en la mañana, pues hay un fresco, la brisnita esa, como quiera, pasas por el zacate, te mojan los pies y bueno, pues son enfermedades. Una buena chaqueta, o un overol, nosotros utilizamos los overoles gruesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, pues ya te tapas con eso y ya no tienes broncas. Yo me llevé ahora de compañero, no pudieron asistir mis hijas, pero me llevé de compañero al buen Choco, ¿sí? Un labrador chocolate. A ver, vamos a ver, creo que me marque. No, seguimos en vivo. Un labrador chocolate de 6 meses, que bueno, pues nos pasó una anécdota. Ojalá estaba esperando que se conectara el buen Brian para platicarle la anécdota que nos pasó. Si no, ahorita en unos 3 minutos, si no se conecta, se las cuento yo. Porque estuvo muy botán, estuvo de risa. Pero valió la pena, ¿no? El que nos haya acompañado muy tranquilo. Hay que enseñarles. Si ves, por ejemplo, en este caso de los animales, al buen Choco, pues no lo había llevado yo al rancho, no me había tocado llevarlo. Es de reciente adquisición. Lo adoptamos como mascota aquí en la familia y pues bueno, me lo llevé por primera vez al rancho. Sí noté que se sacaba de onda con los olores, ¿no? De repente no se asustaba, pero sí muy desubicado, no olía bueno, perdón, olía demasiados olores que no los había olido. Entonces sí se sacaba de onda. Cuando fue la oportunidad de tumbar el jabalí, me acerco, le tiro el jabalí, estaba más o menos alrededor de unos 20 metros, le tiro con arco y el animal empieza a girar, ¿sí? Empieza a hacer ruidos y el animal, el choco se queda parado, ¿no? El labrador se queda parado observando qué es lo que estaba haciendo el jabalí y de repente se queda parado, cree que ya está muerto o cree que ya está estable, se le va sobre la yugular el buen Choco, pero pues empieza a ladrarle antes de llegar, lo que hace el jabalí es que se para
y empieza a meterse a una cerca del vecino, ¿no? Se mete, se traspasa y el perro lo sigue, ¿no? Entonces a mí ahora sí que los nervios empezaban porque ya me lo habían sentenciado ahí de que mis hijas, de que no se me fuera a perder el perro. Entonces, pues se mete a buscar al animal. Más adelante cae, se regresa el perro, pero él está terco, ¿no? Sigue, 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 lo está siguiendo, ¿sí? Lo quiere atrapar, pero bueno, pues ahí no se le acerca tanto porque sigue gruñendo, yo creo que ya lo último del jabalí. No, no, no cayó muy lejos, yo creo que, no sé, 10, 15 metros, ¿sí? Más adelante, pero bueno. En una de esas, pues ya se regresa, lo tengo que agarrar para que en un momento dado, pues con la terquedad no lo agarre, porque pues bueno, el perro es nuevo, no sabe de jabalís, y si lo agarra el jabalí, se lo acaba, ¿no? Entonces, pues no, muy bien, excelente, respondió muy bien. La bronca fue que se le empezaron a echar, el perro se sale del corral. Y en ese corral habían pasado un atajo de vacas, los empieza a seguir, los empieza a corretear, y pues bueno, él se siente todo un campeón porque trae todas las vacas, que ya en realidad iban las vacas a tomar agua, no, no, no porque las trajera correteando él. Pero cuando se voltea como para decirme, mira, cabrón, las traigo al puro tiro, se regresa y viene otro atajo atrás de mí de vacas, pero estos eran mucho más vacas. Y se queda paralizado y se queda asustado, ¿no? Tanto así que se quedó congelado, o sea, se queda congelado y lo traían ahora sí que a dos bandas. Las vacas que ya se iban se regresaron a ver qué pasaba y las que venían, pues ahora sí que quedamos nosotros en medio, el Choco y yo. Y bueno, el Choco ahí se quedó paralizado, no hacía nada. De repente como que reaccionó, empezó a ladrar unas y a otras. Y pues la bronca es que cada vez lo iban cercando más porque, pues bueno, el ruido, tan acostumbrados al ruido de las vacas. Pero bueno, ya ahora sí, hasta que lo agarré, ya llegaron mis compañeros en la camioneta y ya lo subimos y bueno, pues ya la libramos, ¿no? Entonces, muy, muy, muy bien. Bueno, pues ya son las 9:41. Les voy a contar. No, déjame hacer un enlace, vamos a ver quién está antes de platicarles la anécdota. Porque estuvo muy buena. Vamos a conectar al buen Rol a ver si está. Ya nada más para despedirnos de él. Saludos a mi primo Javi. Saludos, compadre, desde donde andes. Sé que andas jalando allá en Gringolandia. Saludos. Saludos a toda la raza también de la familia, la prima Lauri, a buen cuñado ahí, José Luis Dávila. Un abrazo fuerte. Arturo, a toda la racita, el buen Alan Pitt que no se pudo, ahorita le están cortando el pelo, no puede enlazarse, pero bueno, en la otra transmisión, si vamos al rancho, vamos a estar haciendo también transmisiones en vivo para que estén ahí al pendiente. Vamos a invitar a mi buen compadre, ya nomás para despedirnos ahí de la racita antes de contar la anécdota del Choco. Ahí se está tratando de conectar. Yo creo que han de estar comiendo ahorita los taquitos de ahí. Ha de estar ahí en la botana ahí con el venadito que tumbamos. Bueno, que tumbó el compañero. Vamos a hacer otro enlace. El último intento, si no, más al ratito le seguimos. Ahí lo estamos conectando. Comparito. ¿Qué onda, compadre? Sí, saludos al buen Lalo Cárdenas, que se acaba de conectar otra vez de nuevo. Saludos. Comparito, pues nada más, ¿cómo van? Ya llevan medio venado, ¿qué fue? No, todavía no sale el guisado, ahorita ya mero sale. Ah, Ya le falta apenas ahorita voy un a ratito llegar más. entonces al puro tiro. Vente para acá. Órale, excelente.
Oye, compadrito, pues bueno, ya estamos por terminar ahorita el programa, pero Sí. pues, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué tal crees que se ponga este fin de semana? Hijo, yo creo que este fin de semana va a ser especial, compadre, por lo que te acabo de decir. Ya vimos que los venados machos ya andan solos, ya se separaron. Ya los ves que se encrespan, que se esponjan, porque anda ahí algún otro macho. Ya hay indicios de que empieza la corrida. Ya te digo, el venado que cazó mi compadre ya andaba orinado, ya andaba meado. Entonces, ya empieza. Yo creo que este fin de semana va a estar especial. Entonces, si Dios quiere, domingo ahí estaremos, primeramente Dios. A ver si tenemos suerte. A ver, vamos a ver si podemos conectar a mi compadre Lalo. Salúdame a toda la raza de allá y un abrazo fuerte y bueno, pues nos vemos el fin de semana. Vamos a ver si podemos conectar a mi compadre Lalo Cárdenas. Ah, bueno, compadre. Saludos a todos y aquí estamos al pendiente. Aquí te esperamos. Órale, saludos a toda la raza. Vamos a ver si podemos conectar a mi compadre Lalo Cárdenas. Si está en el celular no hay bronca, pero si está en la compu ahí nos fregamos. No, está afuera, no, no me deja. A ver si, o si puedes hacer la comunicación tú directa, compadrito Lalo. Vamos a ver, ya se conectó, pero no me deja. No me deja invitarte, compadre. Se me hace que estás en la compu. No me deja, no me apareces ni Jorge Villarreal para saludarlo directamente. No me deja. Pero bueno, estamos por terminar el programa. A ver si ahorita que antes de acabar, a ver si podemos conectar a mi compadre Lalo Cárdenas. Bueno, ¿qué nos pasó con Choco? Nos pasó algo bien botán, que bueno, esta parte de la cacería, pues cada cacería, cada temporada es algo nuevo, es algo que nos surge, nos pasa algo chistoso, y pues bueno, no fue la excepción en esta temporada, porque bueno, pues les platicaba que me había llevado al buen Choco, y bueno, el Choco lo metimos ahí en un blind, que es un blind de piso. Y ahora sí que nos fuimos preparados con chaquetas y rifles y toda la cosa. Y le puse una colchita abajo de los pies de donde estaba. No me tocó ahora sí que estar en el blind con el buen Brian. Sí, compadrito, si no ahorita, si lo intento ahorita un ratito antes de irnos. Solamente para saludarte, si no la próxima semana nos lanzamos. Entonces le pongo una colchita bajito de los pies de nosotros para que ahí descansara el buen Choco. Y bueno, pues rápido, inmediatamente se acostó y se quedó dormido. Bueno, después de 2 días de estar conviviendo con puros pelados y puros pelados que roncaban, entonces el perro ronca también. Resulta que el perro ronca también, estaba ronqui, ronqui, ronqui. Pero eso no es lo más cabrón, sino que, perdón ahí con mi francés, de repente mi francés es muy fluido. Entonces lo teníamos en una colchita y estaba dormido y estaba roncando. Nos habíamos subido, eran, no sé, como las 6:30 de la mañana, estaba oscuro. Como a las 7:10 empieza a clarear. Sí, apenas empieza a clarear. Sí, estábamos silenciosos, estábamos tranquilos, porque la temporada es el tiempo donde entre empieza a clarear es donde empiezan a salir los animales. Entonces estábamos Brian y yo calladitos para poder estar viendo con los binoculares para todos lados a ver si salió un animalito. Y de repente el buen Choco, pues que no nos da una pinche bautizada, cabrón. Se echó un pedote, pero eso es marca diablo. Y no podía decir que no el buen Choco porque olía puras croquetas, cabrón. Sí, pero hediondo hasta la fregada. Sí,
Pero justamente, pues nos volteamos Brian y yo como para echarnos la culpa, pero pues olía pura croqueta, ¿no? Pues no había, el buen Choco, pues no podía hacerse para un lado, ¿no? Pero justamente, estábamos ahí discutiendo del pum que se echó y empezaron a salir los animales. Entonces lo relacionamos luego y dijo, oye, pues este nos dio suerte, ¿no? Entonces, pero así quedó, no hicimos ningún comentario, nada más, ay, pinche Choco y lo que tú quieras. En la tarde nos volvió a suceder lo mismo, el cabrón se vuelve a echar otro pedote y empiezan a salir los venados, ¿no? Entonces, claro que ahorita en la mañana ya le platicamos a la raza y bueno, pues ya ahí tengo ofertas de quién lo pueda rentar para salir de cacería, ¿no? Entonces es nomás sobarle un poquito, si estás agüitado, no has visto nada, le sobas la panza al Choco y vas a ver que te va a perfumar con la suerte para que veas venados. Entonces, pues bueno, pues es parte de la cacería, esto siempre suele pasar cuando andamos en la aventura y pues muy, muy bien, nos dio mucha, mucha risa porque pues no había ni para dónde correr el buen Choco, ¿no? Porque olía pura croqueta esa remojada, pero ahora sí que pura, pura, pura colección que traía en la panza. Ya había tenido una semana malillo y pues bueno, yo creo que aventó lo último que le quedaba de reserva. Pero pues bueno, nos trajo mucha, mucha suerte. Suerte sí tuvimos. Nos faltó un poquito de puntería, pues, pero pues bueno, pues eso ya queda en nosotros. Choco llevó la suerte, ya nomás nos falta a nosotros ahora sí que ponerle puntería a esto. Entonces, pues bueno. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Voz Ballistic, temporada 2018-2019, sube tus fotos, no tienen que ser solamente de la cacería, de lo que cazaste, sino también igual del convivio que tienes, de la unión de la raza, platícanos anécdotas, échanos mentiras ahí, súbelo, estamos también en YouTube como Voz Ballistic, ahí hay muchos videos explicativos de cómo alinear tu rifle, cómo mantenerlos limpios, ¿sí? Y funcionales para esto de la cacería. Vamos a tratar a ver si me puedo conectar con el buen Lalo Cárdenas, tomás otro último intento. Sí me aparece, pero no me deja. No me deja hacer la conexión. Bueno, pues ahora sí que pues realmente esta temporada es muy buena, cuídense de los fríos, recuerden que hay que estar tomando mucho líquido, ¿sí? No solamente cheve, también llévense agua, llévense coca, porque bueno, pues la temperatura están a la orden del día. Hay que llevarse bien abrigados, ¿sí? Traten de llevarse un doble calcetín porque lo peor que te puede pasar es que ahora sí te mojen los calcetines porque son puras enfermedades. Entonces tengan mucho cuidado, cuídense y pues bueno, vamos a estar aquí. Recuerden, el fin de semana si acudimos al rancho, vamos a estar haciendo en vivos continuamente. Nos faltan varios temas de que estarlos viendo. No tuvimos la oportunidad de enlazarnos ahí con el buen Pete García. Nos falta un tema con Pete García, nos falta otro tema con Pibi Cárdenas y con Lalo Cárdenas lo tenemos pendiente con lo de los cuernos. Acuérdense que lo tenemos pendiente. Vamos a tratar de hacerlos en vivo para poderlo filmar y vean cuál es el movimiento que se tiene que hacer con el tronido de los cuernos para atraer los venados. Tiene su temporada, o sea, tiene su espacio, cuándo deben de tronarse. Si no hay corrida, no tiene para qué. Estás haciendo ahora sí que haciendo tesón solo, solo. Entonces hay que observar a la gente que sabe. Mi compadre Lale Cárdenas es experto en esto. Y le sabe esto y nos puede explicar un poquito cómo se hace y cuándo debes tronarlos para atraer los venados. Ellos, pues bueno, tienen mucho rato en el rancho y pues le saben cuáles son las fechas en que puedes atraerlos. El buen Pibi, gracias al buen Pibi Cárdenas que nos llevó a Barbacoa, como no lo dejaron ir de cacería con nosotros,
pues de castigo tuvo que llevarnos barbacoa. Muy, muy, muy rica. Saludos al buen Jorge Villarreal. No tuvimos la oportunidad de saludarlo, pero bueno, nos vamos a estar viendo. Cualquier cosa, pues ahí andamos. Síganos en nuestras redes sociales. Cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran hacer, súbanla en las redes sociales, tenemos gente que puede contestar y nos puede explicar. Recuerden que no somos expertos, pero bueno, hemos andado mucho en el camino y yo creo que algo tuvimos que aprender, haber aprendido en él. Bueno, saludos y que tengan buenas noches. Ahorita me voy a lanzar a echarme un buen guisadito de venado allá con el buen Tony Oresti y con el buen Rola Robles. Saludos, compadrito Lalo, saludos a toda la raza de Ciénega, de Salinas, de Bustamante, Villaldama, Anáhuac, de Lampazos también, buenos amigos. Me hablaron también de los Ramones. Saludos a toda la raza que se están viendo, que están ahora sí que han estado viendo animalitos y me mandaron dos, tres venados que el rato voy a subir para que vean que pues bueno. Todo lo que es la zona norte, disfrutamos de la cacería, nos encanta esto y bueno, pues es un buen pretexto para unir a la familia. Saludos a todos y un abrazo. Que pasen las felices Navidad, feliz Navidad, ¿sí? Pero vamos a estar todavía pendiente, vamos a tratar de hacer un directo antes de las vacaciones, de este periodo de Navidad, donde podamos saludar a toda la raza y a toda la gente que a final de cuentas pues estamos con ellos y los apreciamos y nos brindan su amistad. Saludos y la mejor de las noches. Gracias.